Hola a todos, en este video vamos a estar jugando un nuevo juego que salió este mes, muy parecido a un juego que ya deben conocer, y aquí estamos intentando vencer enemigos de nivel más 50. Por ahora vamos bien, a mí me quedan 3, quedan 2 enemigos y nosotros somos 3, aunque este me va a derrotar. Todavía me esquiva y tiene una habilidad que se regenera vida, y yo estoy con menos de la mitad, con un cuarto más o menos. Lo voy a perder, pero seguimos intentando igual. Como ven, prácticamente no le hago daño porque se regenera y me mató a este. Nos quedan otros dos. Voy a utilizar a este mientras él pierde su habilidad de curarse vida, porque solo le duraba 3 turnos. Y ahí la perdió por completo. Bien, este obviamente me lo va a matar nivel 24. Atacamos. Me esquiva. Qué buena suerte que tengo. A ver, él me ataca. Esquivo también. Qué mala suerte, no mentira. Seguimos intentando ver cuánto daño le podemos hacer, porque somos de agua, su debilidad. 100 de daño, bien. A ver, que seguimos. Me queda solo uno para matar a dos. Y el otro es de nivel más alto que el mío todavía. Esto está perdido, al menos que gaste gemas o vea anuncios. Bien, empezamos bien. No voy a gastar mis habilidades con él, porque es débil contra mí. Bien, a ver cuánto daño me hará por golpe. 84, bien. Este monstruo de agua está muy bueno, porque sus dos habilidades, una es regenerarse vida en cada turno, y la otra de devolver la mitad del daño recibido. Entonces lo he mejorado mucho para que tenga mucha vida y sea de los mejores. Bien, seguimos resistiendo. Le hacemos mucho daño porque él es de fuego, nosotros de agua. Bien, esto debería matarlo. Genial, y ya me puse el de regenerarme. Es un nivel más alto que yo. Yo ya gasté una habilidad, estoy dañado. Esto pinta mal, bien, esquivamos al menos. Bien. Quizás si seguimos esquivando, no será necesario ver un anuncio. No, no esquivó nuestra habilidad. A ver, una habilidad mal, muy mal. Bien. A ver. Uso su habilidad de regenerarse vida. Y como tenemos casi 1000 de vida, nos regeneramos como 200 de vida por turno. Así que prácticamente no le haré daño. Esto es muy mal. A ver, me regenero. Los dos tenemos toda la vida, pero tiene dos de regenerarse. Así que vamos perdiendo. Ahí mira un anuncio para recuperar esta habilidad, pero no sé si sea suficiente. A ver. Uy, un golpe crítico me hizo. No será suficiente esta habilidad. Voy a ver un anuncio para recuperar la otra habilidad también, porque creo que no gano si no. Y obviamente, perdón, perdón. Obviamente corté los dos anuncios, así ustedes no los veían. Y aquí vamos a ver si podemos remontar. Sí, entre que me regenero vida y le devuelvo el daño, ya habremos ganado. Así que seguimos aquí. Bien. Sí, ya tenemos más vida que él. Y entre que nos regeneramos y le devolvemos, esto ya está ganado. Ahora me esquivaba todos los golpes y me hacía críticos y perdía. Pero no. Vamos, seguimos. Bien, está a dos golpes de perder. Seguimos aguantando. No nos derrotará. Ya casi. Unas rondas más y lo... Listo, un crítico. Bueno, esto sería por ahora. Matamos a dos enemigos nivel 50. Y ahora les voy a mostrar a mis monstruos para que vean cuáles tengo y su nivel. Los importantes son esos primeros tres, porque los otros no suben estadísticas tan rápido como ellos. Están de adorno prácticamente. Y bueno, estos son mis monstruos. Principalmente él, el más fuerte que tengo. Y bueno, ha sido todo. ¡Chao!